Atzo, Bilboko portutik armak irten ziren. 2016ko udaberriaz gero, Bilboko portutik armak eta lergailuak esportatzen ari dira Saudi Arabiara eta Arabiar Emirerri Batuetara. Zertarako? Ba, Yemen suntzitzeko. Bai, arma horiek 2015ko martxoan mugakide den Yemen herrialdea bombardatzeko kanpaina bat abiarazi zuen Arabiar Estatuen koalizioaren eskuetara iristen dira. Koalizio horretako burua Saudi Arabia delarik. Saudi Arabiak gidatutako koalizioaren bombardaketek Yemengo eskolak, merkatuk, etxeak, ospitaleak eta oro har hiritarrak dituzte helburu terrorismoaren aurkako balizko borroka baten aitzakiapean. Naiz eta Yemen Arabiar penintzulako herrialderik pobrena izan. Barruko dut datuen arabera, 6.000 baino gehiago dira orain arte hildakoak eta larri zauritetakoak. Airezko bombardak eta horiez gain, koalizio inbaditzaile horrek itsasoz, lurrez eta airezko blokeo bati eusten dio. Gizakin ganako egoera krudel bat sortuz. Gozete egoera izugarria. Aur desnutrizio larriak, ur hornitudurako eta sanamenduko zareak zuntzitu, azken honek kolera epidemia sortuz. Eta bukaeran difteria ere, heldu da ara. Eta egoera hori gugandik hain aparte badago ere, hemen bizi garenok, badugu egoera horrekiko zerikusirik. Gure portuan, arma horiek kargatzen baidira hilero, gure agintarien baimenarekin eta gure eskulanarekin. Bai, armak eta lergailuak Saudi Arabia rontzietan, atzo gertatu zen, bezala, ondoren Saudi Arabiarra bidaltzeko diktadura horrek nazioarteko hainbat legebiltzar eta erakunde salatu duten gerra krudel hori elikatzen jarraitu alizateko. Ongi etorri errefuziatuak, erakundeak, jakin badakigu gerrek eriotzez eta zuntziketaz gain pertsonik kanporatzea ere dakartela, ondoren babes eta terpe bila aritzen diren pertsonen kanporatzea, eta hemendik salatu nahi dugu gure portuan gertatzen den jokabide horri esker, gerra hemen bertan hasten dela. Ayer, sí, ayer, salieron armas desde el puerto de Bilbao. Desde la primavera de 2016, el puerto de Bilbao mantiene un tráfico regular de exportación de armas y explosivos a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos. Estas armas acaban en manos de la coalición de Estados Árabes, liderada por Arabia Saudí, que emprendió una campaña de bombardeos contra su vecino Yemen en marzo de 2015. Los bombardeos indiscriminados de la coalición liderada por Arabia Saudí se centran, bajo el pretexto de una supuesta lucha contra el terrorismo, sobre escuelas, mercados, hogares, hospitales y población civil allá donde se encuentre. Yemen es el país más pobre de la península arábiga. Según datos internos, son más de 60.000 los muertos y heridos graves, condenados en breve plazo a su muerte por las carencias asistenciales, pero en realidad se estima que son muchos más, porque en gran parte de las zonas rurales de Yemen no disponen de sistemas para contabilizarlos, y además a los musulmanes les entierran inmediatamente en seguimiento del Corán. Además de estos bombardeos aéreos, esta coalición invasora mantiene un bloqueo naval, aéreo y terrestre, creando una cruel situación humana donde el 82% de la población necesita ayuda humanitaria, de los cuales 7 millones están en situación de hambruna,
400.000 niños con desnutrición aguda. Siendo patente la destrucción del abastecimiento del agua y del saneamiento, provocando un brote masivo de cólera que ha infectado ya a más de 1 millón de personas, con un aumento diario de 7.000 y con más de 2.300 muertos hasta el momento por esta causa. Además, se ha producido un brote de difteria con más de 600 casos detectados y 48 muertos en poco más de 4 meses. De todo esto, aparentemente tan lejano, las personas que vivimos aquí no somos ajenas, puesto que desde nuestro puerto, con la bendición de todas las autoridades y con nuestra mano de obra, se están cargando armas y explosivos en barcos saudíes mensualmente, como ayer mismo sucedió, para la dictadura de Arabia Saudí, que alimenta esta cruel guerra denunciada ya por numerosos parlamentos y organismos internacionales. Desde Ongi Etorri Errefuxiatuak, conscientes de que las guerras, además de muerte y destrucción, generan expulsión de personas en busca de refugio y asilo, denunciamos que con nuestro puerto la guerra empieza aquí.